días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien allá en sus escuelas. Espero que este fin de semana les haya servido para descansar y les haya dado tiempo de recargar su batería para tener todo el conocimiento que el día de hoy vamos a aprender. El día de hoy vamos a hablar acerca de el nuevo producto que sacó Google, que es un celular de nombre Pixel. Vamos a hablar de la aplicación de Uber Eats. Y bueno, esto es la sección de información tecnológica. Bueno, vamos a hablar primero de una aplicación que se llama Forest. Esta aplicación es para aquellos que se distraen mucho en el celular y luego no les da tiempo de terminar sus actividades. En Play Store o App Store ustedes van a colocar la palabra Forest, como lo muestra el video. Y bueno, le vamos a dar clic al primer icono que nos aparece en pantalla. A continuación les vamos a dar clic en instalar. Y esperamos a que baje la aplicación. Esta aplicación es para todos ustedes que pasan mucho tiempo en el celular y luego nos distraemos mucho y no podemos terminar nuestra tarea o alguna actividad que estemos realizando en el momento. Esperamos que termine el proceso de carga, de bajar la aplicación. Depende de la velocidad de su dispositivo, tarda entre 30 segundos a 1 minuto aproximadamente. Esperamos a que baje la aplicación. Le damos unos minutos. Esta aplicación la pueden bajar en sistemas operativos de iOS o Android. También cuenta con la versión de escritorio. Eso quiere decir que la pueden descargar en sus dispositivos, en sus equipos de cómputo. Y bueno, también si nos distraemos un poquito con el Facebook, ahí podemos instalarla y bueno, completar todas nuestras actividades. Okay, bueno, una vez que tengan esta aplicación instalada, consiste en que tienes que plantar arbolitos, le puedes poner tiempo a la aplicación, va desde 10 minutos hasta 30 minutos, bueno, para que ese tiempo corre nuestro dispositivo móvil y bueno, no tenemos que tocar nuestro celular o distraernos con alguna aplicación para completar todas nuestras actividades. Una vez terminado el tiempo, plantas un árbol. Si no tocaste tu celular, tienes un árbol, si no, pues matas un arbolito y bueno. La ventaja de esto es que si tienes una gran cantidad de arbolitos plantadas en esta aplicación, bueno, al final del día tendrás todas tus actividades completadas. En esto consiste esta aplicación. Bueno, también tenemos una aplicación que te quiero contar. La semana pasada se estrenó lo que es Uber Eats. Esta aplicación de Uber, bueno, quiere decir que ya vas a poder llamar todos tus productos o tus alimentos y te van a llegar a tu casa. La interfaz de esta aplicación es súper fácil de usar, súper fácil. Y bueno, les recomiendo que la descarguen. Además, en su primer descarga van a tener 150 pesos para que les van a ayudar para seguir una compra. También les quiero contar de otra aplicación que lanzó lo que es Google Pixel. Es un nuevo smartphone que lanzó al mercado la semana pasada. Este smartphone salió en 2 presentaciones, en Google Pixel, que es la versión pequeña, que es de 5 pulgadas, y sacó la versión Google Pixel XL, que es la versión de un tamaño de 5.5 de tamaño. Espero que estas aplicaciones les hayan servido y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Métele la mano. Conector de pila de 9 volts, pila de 9 volts, conector USB hembra, pasta para soldar, dos cables, uno rojo y uno negro, estaño para soldar, cautín y una caja de cartón pequeña que ya no te sirva. Fíjate muy bien en este esquema que te voy a mostrar a continuación. Es la forma en que tienes que soldar cada uno de los cables para poder desarrollar esta power bank casera. El conector de 9 volts cuenta con dos polaridades, una negativa y una positiva. La positiva la vas a poder identificar porque tiene el cablecito rojo y la negativa cuenta con el cable negro. El cable rojo lo vas a soldar al lado izquierdo de tu regulador de voltaje 7805. El lado izquierdo es tu carga positiva, ahí va soldado. El conector de 9 voltios de la parte negativa cuenta con el cablecito negro. Le vas a añadir uno de los cables que tenemos adicional. Ese cable lo vas a unir y lo vas a soldar al centro del regulador de voltaje, como lo muestra la imagen. El otro extremo lo vas a soldar al conector USB hembra, que es tu lado derecho. Del conector USB hembra le vas a soldar el otro cablecito rojo que tenemos. Una vez soldado tu cable rojo, lo vas a soldar al lado derecho del regulador de voltaje, que es tu carga negativa. Y así, conformado este circuito, es como tiene que quedar a continuación. Vamos a ver cómo se hace. Solda el cable rojo al regulador de voltaje. Pon el cable negro al conector de voltaje, te quedará de la siguiente manera. Después sóldalo al regulador de voltaje 7805 en la parte del centro. Para finalizar, solda el otro cable rojo al lado derecho del regulador de voltaje, que es tu carga negativa. Una vez que tienes todos tus elementos soldados, vamos a pasar a construir la caja. El tamaño es libre, lo puedes hacer del tamaño que más te guste. En mi caso yo lo hice de 10 centímetros de largo por 3 de ancho. Lo corté y lo pegué con cinta canela. Cuando la termines de realizar, introduce todos los elementos que soldamos dentro de la caja. En la parte superior, corta una entradita donde pueda salir el conector USB hembra. Pégalo con silicón para que quede fijo en la caja. Cuando ya hayas terminado, decora la caja con lo que más te guste. En este caso yo usé un papel que tenía de color rojo para que no se vea tan simple. Ahora sí, estamos listos para probar nuestra power bank casera. Conéctala a un teléfono móvil para que veas cómo carga. ¿Qué tal les pareció esta pila power bank casera? Espero que sea muy útil y bueno, si hacen algo de esto, no duden en publicarlo en redes sociales y compartirlo con nosotros con el hashtag de GSTV y con el hashtag 8burbujas. Queremos saber cómo les quedó, qué les pareció. Si tienen alguna duda, déjenos, háganoslo saber y mándenos sus comentarios. Y ahora, chicos, vamos a llamar a una personita que nos acompaña con nosotros cada programa. Él es el doctor Login y bueno, vamos a llamarlo. Doctor Login, ¿dónde estás? Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, doctor Login? Bien, muy bien. Oye, déjame decirte, hace ratito dijiste en el programa la palabra API. Sí, sí, doctor Login. Pero, ¿ustedes saben qué significa API? Coméntale a todos nuestros amigos que nos están viendo qué es API. Bueno, déjame decirte que es una interfaz de programación de aplicaciones, de lo que en inglés vendría siendo Application Programming Interface, y es el conjunto de funciones y procedimientos o métodos en la programación orientada a objetos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción, y son usadas generalmente en las bibliotecas, también denominadas comúnmente librerías, Liz. Muy bien, doctor Login. Oiga, doctor Login, ¿qué tal le ha parecido todo lo que hemos mencionado? ¿Tiene alguna duda? Pues la verdad es que sí. Yo quiero saber cuánto me gasto de dinero haciendo una power bank. Mira, en realidad no es mucho el gasto. Te sale en 12 pesos en general lo que es esta power bank, ya que bueno, estás obteniendo lo que es el cable, lo usas de algún cable que ya no te sirva, algún cargador o cualquiera para extraer los dos cablecitos que usamos, que fue el rojo y el negro. Bueno, pues para el próximo programa voy a traer mi propio power bank para que ustedes vean que sí lo pude hacer. Y si yo puedo, ustedes también. Así es, doctor Login. Oiga, doctor Login, ¿qué tal le han parecido las aplicaciones que mencionamos al principio? La que voy a usar primero va a ser la de Uber. Perfecto. Para que me traigan comida aquí a mi estudio. Perfecto. Muy bien, doctor Login. Y recuerde que, bueno, su comida le va a llegar, si pide algo sencillo, le va a llegar en un promedio de 15 minutos. Y bueno, ya si pide algo más complejo, le va a llegar alrededor de 30 minutos. Y la ventaja de esto es que usted puede seguir sus alimentos por donde viene. Así que si tiene mucha hambre, bueno, va a poder ver el tiempo que va a demorar y por dónde. Así es, y también la que voy a usar es el nuevo equipo que hizo Google. La próxima semana me lo voy a ir a comprar. Perfecto, muy bien, doctor Login. Están muy novedosos sus productos y bueno, ya decidirá usted cuál compra. Si hace la inversión por un Google Pixel, el normal de 5 pulgadas o el Google Pixel XL de 5.5 pulgadas. Sí, el XL. Grande, muy grande, doctor Login. Muy bien, doctor Login. Y bueno, también le recomiendo que use la aplicación que les mostramos. Si es usted un adicto al teléfono, bueno, para que termine sus actividades. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Esto fue Tic Tac, es tiempo de tecnología. Yo soy Lisbeth Álvarez y los vemos hasta la próxima.